Eguno guztioi, mila esker hemen izateagatik. Gaur, prebentzio astearen beste ekimen bat aurkeztuko dugu. Ekimen hau gainera ekimen berri bada. Eta aurkeztu behar duguna da bizikletzari eta klimataketari buruzko app edo app berri bat. Orain ikusiko dugu demoa edo demostrazioa. Eta nerekin hori aurkezteko, Iñaki Amiano, Gisma enpresakoa daukat. Beraritza eman aurretik, bai adierazi, aplikazio hau doakoa izango dela, noski, eta euskaraz eta gaztelaniaz eginda dagoela. Bere plataforma Android eta iOS gailutarako Play Storeen storean egongo da, eta bertan gomendioak, aholkuak, hondakin bakoitza nun utzi behar den eta bar esango digu, ez? Uste dugu horrelako aplikazio bat denon eskura informazio osoa banatzen dela eta aldeotatik uste dugu aplikazio beharrezkoa zela eta gaur egun dauzkagun informatik aldetik baliabideak erabili behar direla, ez? Bueno, decía que hoy presentamos una nueva acción en la Semana de la Prevención. Ya sabéis que este año tenemos varias novedades y esta es una de ellas, una app o una app de una aplicación para Android y para iOS. Y por tanto, lo que vamos a poder ver en esta aplicación, una aplicación muy sencilla, como luego nos enseñará Iñaki Amiano, que es el responsable de Gisma en esta materia. Y vamos a poder ver en esta aplicación, o vamos a poder usar esta aplicación para obtener todo tipo de consejos e información sobre residuos, sobre el cambio climático, temas relacionados con el medio ambiente y, sobre todo, para que cuando tengamos dudas en a qué fracción responde un determinado residuo, nos lo aclare y lo hagamos de una forma muy, muy, muy sencilla. Es una aplicación que no está totalmente desarrollada, que lo que vamos a hacer es, vamos a tener desarrollos sucesivos y sí que es verdad que, ya tiene una aplicación, la aplicación ya está operativa, pero será una aplicación que en el futuro, como decía, va a tener desarrollos importantes. Y sin más, le voy a dar ya la palabra a Iñaki y nos hará una demostración para que todo el mundo tenga la información completa de la misma. Iñaki, zure da hitza. Mi esker, eskerrik asko. No sé si se va a conectar, se conecta. Vale, listo. Vale, ederki. Ederki. Oso ondo. Mi esker, eskerrik asko. Lo que os voy a hacer es una pequeña demostración, ¿vale? Como si fuera yo un usuario de normal y corriente, de para qué sirve la aplicación y para qué la hemos hecho. ¿Vale? Nada más acceder a la aplicación, aparece una alerta, le dice una nota al usuario. La presente app está orientada a los residuos urbanos generados en los hogares. Las actividades económicas deben consultar la vía de gestión de esos residuos urbanos con la respectiva mancomunidad, ¿vale? Para dejar claro que esta es una aplicación de uso para personas particulares, ¿vale? No para empresas. Entonces, es un aviso que hace la aplicación según accedes a él. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el municipio en el que estamos, ¿vale? Para saber las particularidades que nos atañen a nosotros. Escogeremos a la población de Ibarra pues por sus particularidades, ¿vale? Tiene un buscador, el cual es de Ibarra. Has definido tu localidad como Ibarra, entonces ya él sabe dónde estás. Vale. Hemos escogido Ibarra porque al final tiene unas particularidades que otras localidades no tienen, ¿vale? Entonces, para que se vean algunas características más. Vale, pues tiene, por ejemplo, un contenedor del rechazo cerrado, con un control cerrado también. Tiene una echola, que es un mini garbigune, y luego tiene los garbigunes colindantes de la comarca. ¿Vale? Entonces, ¿un usuario para qué va a utilizar la aplicación?
tiene una duda, tiene un residuo y no sabe qué hacer con ello. ¿Vale? Pues tenemos un ejemplo. ¿Vale? Tiene unas memorias USB. Entonces, en el buscador pondrá memorias USB. ¿Vale? Entonces, le aparece aquí y la aplicación le dice que tiene que echar este residuo en la chola. ¿Vale? No tiene que ir ni al contenedor amarillo, ni al verde, ni al garbigune. Tiene que ir a Echola, que es ese mini garbigune que tienen en Ibarra. ¿Vale? Y además la aplicación le está diciendo que no hay detalles particulares en su localidad y que puede depositar ese residuo los días que quiera en la Echola. ¿Vale? Da igual que sea martes o jueves. Vale. Volveremos atrás. En cuanto al rechazo. ¿Vale? Cuando escogemos la opción del rechazo, es aquello que no sabemos, no se puede reciclar, ¿vale? El rechazo en Ibarra se puede sacar una vez a la semana de 6 a 11 de la noche, ¿vale? ¿Cuáles son los residuos que van al rechazo? Pues la aplicación nos lo dice. Los residuos a depositar, pues por ejemplo, son pues, los abanicos, los alfileres, un bastón, el betún, pues aquellas cosas que quizás hubieras echado en el amarillo o en el verde o que no sabías, pues la aplicación te dice dónde tiene que ir. ¿Vale? ¿Y cuáles son los errores más comunes del rechazo, de lo que llevamos a rechazo? Pues las baterías, el cartón, el papel, bueno, algunos son bastante obvios, pero no está mal recordárselo al usuario. Vale. Entendemos que, bueno, el vidrio, el papel, el cartón, el usuario lo ubica bastante de manera bastante sencilla y sabe a dónde tiene que dirigirlo, ¿vale? Pero uno de los contenedores que quizás más controversia ocasiona es el amarillo, ¿vale? Que al final, ¿qué va al amarillo y qué no va? Vale, pues entramos en el contenedor amarillo. En el contenedor amarillo, la aplicación le dice al usuario, no hay detalles particulares en tu localidad, puedes depositar los residuos todos los días. En otras localidades no podrán hacerlo, pero en Ibarra sí que pueden, ¿vale? ¿Y qué residuos puede depositar el usuario? Pues aerosoles, por ejemplo, bandejas de aluminio, bolsas de diferente tipo, cápsulas de café, cuchillos, etcétera. La aplicación le va diciendo lo que puede depositar en este contenedor. En caso de que no le apetezca buscar, siempre tendrá el buscador para poder marcar su residuo y saber a dónde tiene que dirigirlo. Los errores más comunes del uso del contenedor amarillo pues suelen ser pues los bolígrafos, las cazuelas, los CDs, las perchas, todo eso no va al contenedor amarillo. En caso de duda, lo que he repetido antes. ¿Vale? Y luego la aplicación, depende de la pantalla que se esté utilizando, da información al usuario. Le dice, ¿sabías que por cada tonelada de plástico PET, por ejemplo, botellas de agua reciclado, se evitan 1,6 toneladas métricas de emisiones de CO2? Le va informando al usuario para fomentar ese reciclaje que hay que hacer en todos los hogares, ¿vale? Y por cada pantalla le va soltando pues, diferentes informaciones. Para finalizar, optamos por los garbigunes. En los garbigunes, ¿qué residuos debemos depositar? Pues en los garbigunes de cercanos a Ibarra, ¿vale? Pues deberán depositarse los abrecartas, las antenas, los aspiradores, una bañera, por ejemplo, bicicletas, ¿vale? Y la persona de Ibarra dice, ¿a dónde tengo que llevarlo? Pues bueno, la aplicación le dice que tiene garbigunes tanto en Andoain como en Tolosa. Ah, pues mañana voy a ir a Tolosa, así que, a ver si puedo echarlo en Tolosa. Pues nos dice que el garbigún de Tolosa está en San Blas Auzoa 9 bis y que el teléfono es ese y que está abierto de lunes a viernes de 9 a 12 y media y de 4 a 7. Los sábados y los domingos tienen otra coyuntura. Entonces el usuario ya sabe cuándo puede echarlo, dónde puede echarlo y cómo dirigirse a él. Y esta es una demostración bastante sencilla de para qué se ha hecho esta aplicación, para qué sirve y en qué le puede ayudar al usuario. Bye. Para mí es que guiña aquí. Bueno, la verdad es que, bueno, como veis, es una aplicación muy sencilla, muy práctica y bueno, pues no hace falta ningún manual para poder usarlo. Como decíamos al principio, se irá completando con otras, bueno, pues tendrá más información y otras funcionalidades, pero bueno, hemos considerado que bueno, pues esta aplicación es, bueno, pues necesaria. Sí. Y la verdad es que, como he dicho antes, es gratuita.
y estará pues tanto en castellano como en euskera, ¿eh? Sí, ba hori, hizkuntza ba aukeratu daiteke eta bai, arazo eta alde hortatik ba ikusten duzu oso erresa dela erabiltzea, Eta bueno, poste naiz horrelako aplikazio bat martxan jartzea edo abian jartzea eta bueno, eta gaina uste dugu astea proposa dela, ez? Prebentzio astearen bai, dudarik gabe astea oso egokia da, ez? Aurkezpen egiteko. Eta beharrezko zen, eta bueno, galderarik baldin badago edo nahi bazue zerbait konsultatu edo zerbait gelditu baldin bada edo ondakinen bat, nahi bazute kudeatu edo a ber ez da galderarik. Bueno, ba besterik gabe, mila esker guztioi eta bueno, ja ez dakit noiztik jarriko dugun martxan. Ba, urte bukerarako ja accesible izango da ja pertsona guztientzako. Bai, gaztelera eta euskara ezta berak esan duen bezala, desarrollo gehiago izango ditu denboran zehar. Ba, besterik gabe, mila esker guztioi. Mila esker.